En el video de hoy voy a traer algo que he prometido y que ha resultado ganador en la última encuesta que subí a la parte de la sección de comunidad del canal, y es que les había dado a elegir entre varias opciones, y la que salió ganadora es justamente de conocer uno de mis sets de sonidos con los que voy a tocar. Entonces, en esta oportunidad, hoy vamos a ver algunos de los sets de sonidos, porque yo en realidad, como tengo varios sets de sonidos, no tengo un único set para un propósito, y casi como que para cada cosa que voy a hacer, creo mi propio set. Pero sí, obviamente tengo un par de sets genéricos que como que van para todo. Y bueno, acá les voy a mostrar algunos de ellos. Tengo set para folclore, tengo set para cumbia, tengo set para reggaetón, para electro, para todo, para rock. Pero en este caso les voy a mostrar el más popular porque sé que todos van a querer ver este set, y es el set de cumbia. Ya saben que yo no toco cumbia mucho, que digamos, o sea, no me voy de banda en banda tocando. Si tengo un set de estos es porque me divierte, me gusta tocar con amigos y está buenísimo que en algún momento podamos compartir con otros músicos y bueno, pasarla lindo, pasarla bien. Así es que justamente por eso, y contando que a veces va a haber pocos músicos, este set que les voy a mostrar tiene también incorporados sonidos de bajo y sonidos de percusión, o sea, loop de batería. Así que primero vamos a ver lo que es en cuestión de los sonidos, así en el contact. Y después les voy a mostrar también las configuraciones que tengo con el controlador MIDI para poder operar todo esto de una manera muy rápida y casi sin tocar nada en la computadora. La computadora es solamente para mostrarme en dónde estoy seleccionado y nada, para tener los sonidos, obviamente. Pues de primera mano en la compu tenemos dos bancos. Bien, vamos a poner todo a cero para que vean desde el principio. Bien, ahí está. Tenemos dos bancos. Bien, como verán, el banco A y el banco B se mueven de la misma manera. Están los dos programados que reaccionen al canal A en la señal 1. Bien, en el puerto A. Y el canal 1 de ese puerto. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos dos. ¿Por qué dos? Porque uno es como la mano derecha, por así decirlo, los primeros tres sonidos, los primeros sonidos, digamos, de la mano derecha. Y el segundo banco es como un sonido entre medio. ¿Por qué les digo entre medio y no la mano izquierda? Porque en la mano izquierda tengo lo que es el bajo, un electric slap bajo, que no es muy bueno. Pero sí, salva como para tocar solos, digamos. Y eso, entonces como que tengo, en un principio, para decirlo así, como que tengo el teclado partido en cuatro partes. Una sección de ritmos, una sección de bajo, una sección de, por ahí, de vez en cuando, otro sonido entre medio. Y el sonido agudo, o de punteos, o de melodías, o de introducciones, como quieran decirle, bien. Entonces, por eso, en el primer banco, tengo una variedad muy grande de sonidos, muchos sonidos. No lo tengo lleno al banco, en este caso, porque este banco lo he copiado de otra computadora que tengo para llevarla a esta. Y no se han copiado todos los instrumentos, pero la mayoría está. Así que todavía me queda para rellenar muchísimo ese banco. Pero ahí está. El siguiente banco, eso también, no es necesario que tengas súper llenos los bancos de sonido. Solo tiene que tener con lo que estás usando. No es necesario que cargues todo el set de sonidos porque estás quitándole recursos a la máquina. Por eso es que yo digo que cuando voy a tocar, creo el banco para lo que voy a tocar. No me sirve tener el banco de todo, 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 si voy a tocar dos chacareras y una zamba. En el banco 2, obviamente está muy repetido lo que es el piano del M1, bien, porque obviamente estamos haciendo cumbia, y una que otra cosa que aparece por ahí, pero lo más común es ver el M1, y incluso en algunos casos no está, porque los sonidos de la mano derecha me llevan todo el espacio, entonces no es necesario. Y en algunos otros casos ya tengo otras programaciones para que automáticamente me dé el sonido que quiero en esa parte, por así decirlo, de mano izquierda. Tenemos el banco de ritmos, que ya lo he mostrado varias veces en el canal, con la última actualización del Knob este para poder cambiar de estilos de ritmo solamente con una perilla. Y bueno, ya también salió ese tutorial, espero que los hayan visto. Y bueno, uno de los bajos que sale en la librería del Novatech, de una de mis primeras librerías, ese bajo que viene con el slap, que está, no está tan malo. Que yo le escondí bastante el slap porque me retumbaba mucho en las bocinas, así que le mermé un poquito el slap. Pero ahí está ese bajo, ¿bien? Bueno, eso es lo que tengo en una primera instancia en el set. Ya vamos a ver cada uno de los sonidos. Pero ahora quiero mostrarles lo que es la parte del controlador, cómo lo tengo programado y qué toca cada cosa, ¿bien? Acá tengo entonces lo que es el teclado.
bien. Yo lo tengo con los dos teclados, pero siempre utilizo uno nada más. El piano eléctrico, cuando quiero usar el piano eléctrico, lo uso el piano eléctrico. Cuando quiero usar el controlador, solamente uso el controlador. Vamos a acercar un poquito el micrófono, así les puedo hablar. Bien, tengo varias cosas programadas aquí. Entre tanto, que el botón este, la primera perilla, sirva para el cambio de sonidos, bien, el banco. Eso es como que ya vino por defecto, entonces no lo hice. Pero a veces también utilizo los botones de octavador para cambiar eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo lo programo así, en este teclado, en este controlador funciona así. Presiono el edit, después le pongo asignar, toco el botón que quiero cambiar, que en este caso estos botones vienen siendo la función 156. Y para cambio de programa en este controlador es la 154. Entonces toco acá en las teclas numéricas, por así decirlo, 154 y le doy a Enter. Listo. Entonces estos botones ahora me sirven para cambiar los sonidos. Vamos a subir un poquito el volumen porque acá no escucho nada yo. Bien, solamente le subí los monitores, bien. Uy, están mortales. Bueno. ¿Qué otra cosa más? Este botón no lo tengo para nada programado, pero sí que este, por ejemplo, en algunos sonidos lo tengo como un subcambio de programa. Y este es el caso. Yo, por ejemplo, acá tengo. Bien, y este otro botón yo lo tengo programado para cambiar los sonidos que van acá. Y acá tengo varios sonidos. Mientras acá mantengo el saxo, acá tengo otros sonidos más. Sin cambiar del banco y sin cambiar el sonido principal. Obviamente acá también está el bajo. Bien, y creo que ahí termino, bien, no tengo más, puedo seguir agregando, pero hasta ahí nada más. Entonces, tengo la opción esa de ir cambiando los sonidos según lo que yo quiero. Ah, perdón, acá tengo la sección de ritmos, que tengo varias cosas programadas a los ritmos. Vamos a ver. Primero que nada, el botón este de aquí lo tengo asignado al volumen de los ritmos, porque por ahí necesito controlar que alguno salga un poquito más fuerte, que salga un poco más débil y bueno. Entonces ahí tengo esto para los ritmos. Este otro botón lo tengo programado para el cambio de estilos en el ritmo. Entonces cambio uno. Más allá de la secuencia, ese es otro estilo. Bien, como dije que este es un set de cumbia, entonces como que tiene más cumbias que otra cosa, pero tiene otros estilos más. A ver, por ejemplo. Bien, en general, tiene muchos. Y este botoncito de acá lo tengo programado para el cambio de velocidad de los loops. Incluso estoy pensando en cambiar la función, que como que este sea el cambio de programa y que este sea el cambio de tiempo, porque como que es más grande y lo puedo maniobrar mejor al momento de cambiar la velocidad, bien, de los. Pero sigo teniendo, porque de este lado voy a tener el cambio de programa y también lo voy a tener de este lado, entonces como que ya puedo cambiar con cualquier mano y eso estaría muy bueno también, así que bueno, ya lo voy a pensar y después cuando lo pruebe se los cuento. ¿Qué más tenemos? En algunos sonidos, por ejemplo, a ver, déjenme que siga buscando, a ver, vamos tocando algo para que vayan escuchando. Es fuerte. Bueno, ahí tengo varias cosas más. Siempre toco el mismo tema, ¿no? Bueno.
por temas de copyright. Es el único tema con el que no me salta el copyright, así que vamos, si me saltó el copyright ahora, perdimos, pero bueno. ¿Qué más teníamos? Ah, les decía que en algunos otros temas, algunas otras programaciones tengo algo más todavía. A ver. Ah, por ejemplo en esto. Creo que también lo mostré una vez. A ver, creo que yo lo toco así. Pifiada. Bueno, pero ¿qué es esto? Acá lo que tiene interesante esto es que, por ejemplo, acá tengo la sección de acordeones, pero a la vez también tengo la sección de trompetas. ¿Y cómo lo hago eso? Moviendo justamente como se ve ahí en la pantalla, justo en esta esquinita, la rueda de modulación. Entonces tengo aquí, y acá tengo las trompetas. Y si en algún momento por casualidad quisiera tener los dos juntos, pues lo pongo a la rueda en el medio y suenan los dos juntos. Y no es un fader, no es un cambio de volumen, es un cambio de grupo, porque yo le puedo dar y no entra en las trompetas suaves, sino que es... Es un cambio, ¿bien? Si quisiera lo pudiera hacer con el volumen, pero en este caso lo prefería así. ¿Dónde más tengo también algo similar? También creo que lo subí el tema de los de Amar Azul, ¿bien? También algo parecido, ¿bien? Bien, pero acá después de ese sonido, también con la rueda de modulación, tengo el acordeón. Y para los que decían que hacer esto es matar la rueda de modulación, o sea que no sirva para modular, pues aquí les traigo que no, porque yo este sonido... Ahí está su modulación. Que esto se logra pues diciéndole justamente o programando la rueda que hasta la mitad pues ya tenga absolutamente el máximo en lo que es la modulación, ¿bien? El vibrato ese que tiene sobre el pitch. Eso ya lo hemos visto en los videos anteriores también de cómo editábamos las curvas en el video de modulaciones, creo que algo vimos también de esto, pero bien, en los últimos también, casi que hubo una seguidilla de todos los videos. Bueno, al final de este video, en los próximos videos, en los videos sugeridos o incluso en la descripción, voy a dejar algunos de los videos de algunas de las técnicas que hemos visto aquí que les estoy mostrando. Pero en fin, bueno, pueden hacerlo, pueden tener la modulación para que haga dos cosas, una para que module. Y a la vez para que cambie el sonido. Bien, y funciona bastante bien. Bueno, creo que esas son las configuraciones más importantes de lo que es este set. Bien, porque después todo lo demás ya es normal. Pero lo que voy a hacer ahora es ir mostrándole un poquito los sonidos, solamente un poquito, para que, bueno, escuchen los sonidos que uso yo. Capaz que hay mejores sonidos, hay peores, pero estos son algunos. Estas, por ejemplo... Ese es el calope que uso para tocar las canciones de Brindis por ahí. Ese piano también es del Roland XP80, creo que era así, o 10. Ese también es del D50, sí, del Roland. Trompeta de Roland D50, ya saben todos para qué es. Baroque String. Arriba están los números, a ver los nombres, voy a subir un poquito más. Bien, acá tengo un piano compás para varias cosas. Tiene un piano con string ya incorporado. Hay nada más. ¿Qué tengo acá? Acá tenía una guitarra eléctrica que quité hace poco y quedó con el faltante ahí, pero bueno, lo hemos quitado ya después. No cuenta. Yo tengo un string un poquito más mudo. Ya saben para qué es eso. Bien, acá dice BBs. Obviamente, este es el set que uso para tocar canciones a los BBs. Bien. Las Fresh que usan en varias canciones, no voy a decir en cuál, sino capaz que por solamente nombrarlos me van a voltear el video, pero bueno.
Me ha pasado eso, incluso en algunos videos, ustedes no saben, pero en algunos videos incluso es solamente nombrado el artista y me acusan de copyright. Entonces, no sé cómo viene la mano, pero pero muy molesto con eso, que solamente no puedan nombrar a alguien que ya me acusen de estar haciendo copyright, entonces, infringiendo el copyright. Entonces, no. Lo mismo me pasó con los de Rode Hafire. Yo no estaba ni flageando ni tampoco. Yo no estaba pirateando el plugin de Rode Hafire, yo estaba tocando un sonido que tenía el mismo nombre y que estaba tratando de editarlo, nada más. Yo no estaba robándoles el plugin. Bueno, lo sumo capaz el nombre, pero no por eso me pueden decir un copyright. Entonces, si no, no puedo nombrar en ningún lado el nombre de Rode Hafire, Rode Hafire, Rode Hafire. Lo estoy haciendo a propósito a ver si también me quieren bajar este video. Las lindas campanitas. Ajá. Bueno, ya vimos lo de Mar Azul. Eso solamente lo tengo de cortina para cuando quiero hacer un corte o algo especial. Solamente lo tengo ahí de fondo. Cada rato vengo al 16 en número. Ajá. No, esto no era para eso. Ya. No me acuerdo que tenía aquí un bandoneón, cierto. Quité el bandoneón y también quité este. No, este sí tengo. Mi tono abajo. Número azul. A ese, espera. ¿Qué tenía aquí? No tengo nada ya. Ah, los sonidos que fui quitando. Los otros sonidos que fui quitando. Acá tengo un par de. Tienen que enseñarme a tocar cumbia villera, la verdad que no conozco. No me acuerdo para qué tenía esto. Ese acordeón real 1 lo utilizo, pero muchísimo. Casi como que es mi acordeón favorito junto a otro bandoneón que también en algún momento les pasaré. Esa es la trompeta mexicana que andaba también en el grupo, pero la edité un poquito. Está como en octavado. Ajá. Esto era. Puedo tocar solamente muy poco de las canciones para que no me los bajen en los videos. Ahora que puse con ese acordeón, no lo tengo ahora. Tenía sonando hace rato. Bueno, los típicos de los Yamaha, ¿no? Bien, pues ese es mi set de sonidos, espero que les haya gustado. No sé si lo voy a subir, creo que tendrían que decirme si quieren que lo suba, porque es bastante pesado. Miren, yo lo copié desde mi otra computadora, desde la chiquitita, para que pueda tenerlo en esta también, porque siempre salgo a tocar con la chiquita por lo general. Por eso es que tampoco preparo algo grande, grande, grande. Cuando tengo algo, presentaciones muy importantes, bueno, pues llevo esta y armo todo en esta. Pero para que vayan viendo, la chiquitita tenía y tocaba lo mismo con esto, nada más que al grabar el video en esa chiquitita, pues no da. Pero miren, la librería pesa 1,4
3,4 GB, incluso de sonidos que muchos de ustedes ya deben tener. Y la mayoría de los sonidos que tengo acá, pues ya lo he subido a mi página o aquí mismo en el canal, pero a veces en formato SF2, a veces para Kontakt, a veces ya comprimido así con las funciones, pero como que ya está, todo lo que están viendo aquí, de una u otra manera, está en mi canal o en mi página o en los grupos de samples que están en Facebook y en otros lados más. Pero si de última hay muchos likes a este video y todos quieren que lo suba, pues haré un video más subiendo todos estos sonidos porque son un giga y chirón, entonces tendría que ocurrírseme de alguna manera para que vayan descargándolos por parte, para que no sea muy pesado y puedan descargarlos y tener todos esos sonidos. Pero eso solamente si ustedes me dicen que quieren tener estos sonidos, pues no hay ningún problema, los subo gratis, ya saben que yo no cobro un peso, un centavo por esto. Pero avísenmelo, porque si no voy a estar tardando, qué sé yo, 3 días en subir esto y nadie lo va a descargar, entonces pues no tiene sentido, así no tiene sentido. Pues hasta aquí el video, entonces espero que les haya gustado muchísimo, espero que los ejemplos de las programaciones sobre todo les hayan servido como para inspirarse y ustedes mismos programar su propio set de sonidos. Como dije en la descripción del video, voy a estar dejando algunos enlaces a algunos videos para que vean estas técnicas. Y si de última, si quieren, se les ocurre alguna idea en particular, pues me la dejan en los comentarios. Hacemos el video sobre alguna de las técnicas que vimos y capaz que no lo expliqué bien en otro video y quieren solamente que explique esa parte, cómo se hace. Bueno, pues déjenmelo saber en los comentarios y yo lo hago, pero contentísimo. Pues si les gustó, no olviden dejar su like, porque ya saben que todo eso me ayuda muchísimo. Su like, su suscribida, la compartida de este video con todos sus amigos. Y bueno, como ya saben, en los comentarios pueden dejarme todas sus opiniones para que yo las lea y bueno, pues puedas hacer los videos en función de lo que ustedes demandan. Las redes sociales, obviamente abajo, el Instagram por supuesto, donde estoy subiendo toda la información muy importante sobre audio digital. El link a la famosa página donde tengo todo subido, por supuesto, también abajo en la descripción. Bueno, y ustedes que se quedaron al final del video, pues voy a mostrarles la escena en la que se me cayó todo mientras estaba explicando, mientras estaba hablando. Se me descolocó acá el seguro que tiene el trípode del pie del piano eléctrico con el teclado y se me cayó todo y van a ver el desastre que se hizo solamente a ustedes que se quedaron hasta el final del video. Sin más nada que decir, nos vemos. Mi nombre es Rodrigo Escudero. Chau, chau. Entonces, pues la verdad es que solamente lo que hice es programar la rueda para que empiece a... Eso... Para que empiece a... Eso... Para que empiece...